Muy buenas. Voy a conversar con José Monasterio, él es el consejero universitario, sobre el inicio de las clases que va a estar marcado por muchas interrupciones, no están las condiciones dadas, hay una nómina, una matrícula de 20.000 estudiantes que pudiéramos decir que es fantasma, José. Sí, mira, nosotros estamos enfrentando una emergencia humanitaria compleja, en la cual debemos unirnos tanto estudiantes como profesores y toda la comunidad internacional universitaria en general ante esta situación. Tenemos algunos decanatos que han empezado las clases, pero con jornadas de limpieza producto de los estudiantes. Hay otros decanatos que hemos decidido crear fondos estudiantiles para colaborar con un kilo de comida, para colaborar con algo de dinero y así tener las condiciones mínimas, que son transporte, vigilancia y limpieza. Con eso podemos ver las clases, pero ¿hasta cuándo los estudiantes vamos a mantener a la universidad? ¿Hasta cuándo el gobierno sigue atropellando a los estudiantes? Ya basta que el gobierno, porque sabe que la universidad es la institución que creen los venezolanos, siempre está entre el primer y el segundo lugar en las encuestas, el gobierno lo sabe y nos ataca frontalmente. Al ministro, que ya no solamente es ministro, sino que es presidente del CNU y además director de la OCSU, pareciera que no tuviera confianza en delegar el poder, pareciera que estuviera ganas de abusar con el poder que tiene. Vemos unas universidades en catástrofe mientras hay personas en las altas cúpulas del poder llenándose los bolsillos y la universidad cayéndose a pedazos. Los estudiantes tratando de levantar como pueden la universidad. Los profesores haciendo un sacrificio tremendo para ir a la universidad. El personal obrero, administrativo, todos estamos haciendo un sacrificio enorme y necesitamos que se tomen las medidas necesarias, que se aprueben recursos que verdaderamente se puedan utilizar dentro de la universidad y que verdaderamente puedan aportar a la universidad como en proyectos de investigación, de tecnología. Hoy tenemos el caso de ciencias y tecnología, que es unas instalaciones que cada vez se ven más deprimentes, porque no hay profesores, porque no hay estudiantes en las carreras tan importantes para el progreso del país. Bueno, vemos que están abandonadas por un problema estructural de la educación venezolana, un problema que no ha atendido el gobierno y que debe atenderlo, no solo este gobierno, sino el que vendrá, porque la universidad es prioridad número uno para los venezolanos. José, ustedes son estudiantes. Yo quisiera saber cómo están haciendo para cumplir con los trabajos. Hay mucho retraso en las clases porque los profesores, por las condiciones salariales, no están asistiendo para sacar copias, para hacer trabajos. ¿Cómo sobrevive un estudiante en esta situación? Mira, aquí estamos viviendo una situación terrible. Aquí el estudiante está haciendo un sacrificio para poder estudiar, y no solo los estudiantes, sino el profesor, que ya yo diría que el profesor está dando clases por vocación, porque ¿quién vive con $2 diarios en un país? En ningún país del mundo se puede vivir con ese salario. Entonces, parte del sentimiento de pertenencia que tenemos los que hacemos vida dentro de la universidad, con la universidad, y seguiremos adelante, pero no es trabajo de nosotros tener que mantener las condiciones mínimas. Nosotros los estudiantes debemos estar preparándonos, debemos estar formándonos en las aulas y no viviendo el día a día cómo es que vamos a ver clases, cómo es que, cuáles son las condiciones, si esta semana hay condiciones, si la próxima no. No podemos vivir en esa incertidumbre. Nosotros tenemos que tener la certidumbre de ver clases y tener educación de calidad.
Muchísimas gracias, José. Esta es la situación que se está presentando desde la UCLA, en donde se habla de un inicio de clases con alrededor de 20.000 estudiantes, que no es cierto, pues las condiciones no están dadas ni a nivel académico ni a nivel salarial para los profesores. Así que está de manera incierta saber cómo van a comenzar entonces esta casa de estudio sus labores educativas. La información que manejamos desde la sede de la UCLA en el centro de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Le invitamos, por favor, a que continúe con más de nuestra programación. Reporto para ustedes, Andreina Ramos, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.